Vamos a darle paso a cada uno de ustedes. Entonces, por favor, en caso de que no se llegue a escuchar su pregunta, la pueden escribir en el chat y yo la repito. En este momento pidió primero la palabra el periodista Joel Escobar. Por favor, identifíquese con su nombre y nombre del medio que representa. Joel. Joel, ¿me escuchas, por favor? ¿No te puedes, por favor, decir de nuevo tu nombre, el nombre del medio que representas y la pregunta? Sí, me escuchan, ¿sí? Sí, ya te escuchamos, perfecto. Perfecto. Bueno, buenos días, nuevamente para la encargada de la Oficina de Derechos Humanos aquí en Colombia, la ONU. Mi nombre es Joel Escobar, vengo de Radio Nacional de Colombia y simplemente quería hacerle una pregunta. Usted ya señalaba al final de su intervención que es necesaria una salida negociada con los actores armados y con todo lo que está pasando. La Comisión de la Verdad hace unas horas también instó a esto. ¿Qué se debe hacer entonces y hacerle entonces? ¿Usted le hace llamado entonces al gobierno nacional para que se lleguen a unos acuerdos para evitar este tipo de derramamiento de sangre, si se puede decir de esa forma, y de problemas de violencia que están sucediendo en los territorios? Muchísimas gracias, Joel, por tu pregunta hoy día. Yo creo que para nosotros todas las medidas que pueda adoptar el gobierno y todos los acuerdos que se puedan llegar a realizar y que permitan una mejor protección de la población son los bienvenidos. Para nosotros acá lo importante es proteger los derechos de la población civil que a veces se encuentra en un fuego cruzado entre grupos en los territorios. Muchas gracias, Joel y Julie. Por favor, Patricia Uribe, continúa con su pregunta. Noticias 1. Bueno, mientras se alista Patricia, puede seguir Rafael Aristizábal de la W Radio, por favor. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos, Rafael. Representante, muchísimas gracias. Bueno, y preguntarle, usted comentaba ahorita que se había reunido con el fiscal Francisco Barbosa y pues ha habido una polémica por el tema de la unificación de las cifras de asesinatos de líderes sociales. ¿Usted le manifestó su preocupación por este tema? Y si es así, ¿qué le respondió él? Porque han habido muchas críticas sobre esa decisión. Gracias, Rafael. Sí, tuvimos una reunión muy productiva ayer en la mañana y la verdad es que coincidimos con el fiscal que acá lo importante es realmente el enfoque sobre el desmantelamiento de estas estructuras que crean contextos de violencia y que son las que son responsables de las muertes de líderes y lideresas sociales en diferentes partes del territorio. Para nosotros es importante que las instituciones del Estado se coordinen en su respuesta a esta situación, pero que cada una de ellas cumpla su función, sea esta de darle seguimiento, de investigar o de prevenir, digamos, estos asesinatos, y en eso coincidimos con el fiscal Francisco Barbosa. Gracias, Julie. Gracias, Rafael. Patricia Uribe, por favor, ¿puedes habilitar el micrófono? Hola. Patricia, perdón. ¿O quién habla? Patricia dice que tiene problemas con el micrófono. Entonces, por favor, la siguiente persona se identifica con el nombre y el nombre del medio que representa. Buenos días, ¿me escuchan? Sí, te escuchamos. Buenos días, soy Felipe Acosta de la Agencia Internacional de Noticias Reuters. Después de presentar este balance tan abrumador y preocupante del tema de derechos humanos, ¿qué recomendaciones deberías hacer el gobierno colombiano o seguir el gobierno colombiano para tratar de frenar esta ola de violencia creciente que se viene registrando en diferentes partes del país? Muchísimas gracias por tu pregunta. Yo creo que acá lo más importante es poner el acuerdo de paz en el centro de la respuesta del gobierno, de reforzar
los mecanismos creados por el Acuerdo de Paz para dar respuesta a esta situación. Uno de ellos es la Comisión Nacional de Garantías de Seguridad, que es un espacio que se ha creado para que el gobierno, con la participación de las organizaciones sociales y de la sociedad civil, puedan elaborar una política pública de desmantelamiento e implementar esta política pública a través del espacio de la Comisión de Garantías de Seguridad. Pero igualmente es importante profundizar la reforma rural integral y la transformación de estos territorios para acercar al Estado a estas poblaciones que están muy desprotegidas frente a la violencia. Muchas gracias, Julie. Luis Jaime también, muchas gracias. A continuación, Patricia Uribe, Noticias 1, que ya pudo activar su micrófono. Buenos días, compañeros de Noticias 1. Mirando el informe, se habla de 133 homicidios tan solo en el 2020, y haciendo un cálculo, o sea, ya para el 2021 llevamos 21 asesinatos, significaría solamente ya prácticamente 15%. Esto, o sea, ¿qué puede anticipar lo que va a ocurrir en el 2021? Porque las masacres continúan, los asesinatos continúan, o sea, la cifra es preocupante ya solamente antes de entrar al tercer mes. Muchas gracias, Patricia. Yo creo que no me gustaría especular sobre lo que va a pasar en el 2021. La tendencia de asesinatos de defensores es muy preocupante y el Estado tiene la capacidad y la posibilidad de ajustar sus políticas para prevenir estos casos de violencia, y creo que si reforzamos las respuestas que se le están dando a las alertas tempranas a través de esta cooperación técnica que le estamos ofreciendo al Ministerio del Interior, podemos avanzar en ese sentido. Creo que la implementación de los proyectos PEDETS encabezados por el consejero Archila también es una respuesta importante, e involucrar a las comunidades en esto daría un paso significativo para cambiar las condiciones que existen en los territorios frente a la violencia y esta vulnerabilidad de líderes y lideresas sociales. Gracias, Julie. Colegas periodistas, ¿hay alguna otra pregunta? Buenos días, por favor, tu nombre. Sí. Bienvenido, Didier. Gracias. La pregunta para la señora representante es si en el periodo que ustedes evaluaron los asesinatos de los líderes y los defensores de derechos humanos, ¿hay elementos que permitan hablar de sistematicidad en esos casos? ¿O no los hay? ¿Qué pudieron evaluar sobre eso? Gracias, Didier. Como les dije, recibimos 133 casos, hemos podido documentar 90. Estos casos se concentran, digamos, en ciertas partes del país donde hay una situación de incremento de la violencia, y es este contexto de violencia que tiene que ser atendido. Yo diría que aunque en su mayoría los responsables de estos ataques y estos asesinatos son en grupos armados no estatales o criminales, responsables de esta violencia, lo importante es que es el deber del Estado de proteger a estas poblaciones y de proteger a estos líderes. Y creo que se pueden tomar medidas para mejorar la protección para el 2021. Gracias, Julie. Por favor, Cintia Pineda, de Red Más Noticias. Hola, buenos días. ¿Ahí me escucha? Sí. ¿Sí? Hola, señora representante. Quiero saber usted por qué dice que se insta a que se respete la independencia de estos componentes que hacen parte del sistema de justicia, verdad y reparación. ¿Por qué se hace ese llamado al gobierno? Gracias. Muchas gracias por tu pregunta, Cintia. El sistema integral de justicia transicional es un poco el corazón del acuerdo de paz, el que nos va a permitir conocer la verdad en Colombia, el que va a permitir a Colombia avanzar en la rendición de cuentas, en la lucha contra la humanidad y generar, digamos, la reconciliación tan necesaria para consolidar la paz en el país.
La alta comisionada ha estado muy preocupada por los ataques que a veces han habido contra personas o instituciones que pertenecen al sistema integral de justicia transicional y respalda totalmente la labor del sistema integral, y por eso es muy importante que el gobierno acompañe y refuerce el mandato de estas instituciones del Estado que apoye su autonomía. Y que estas instituciones puedan realizar su mandato y contribuir, digamos, a la construcción de la paz en Colombia. Y han preocupado algunas declaraciones en las que se debilita o se menoscaba, digamos, esa independencia. Muchas gracias, Julie. Por favor, Eduardo de Colprensa, alzaste la mano, puedes hacer la pregunta. Claro que sí, muy buenos días, señora alta comisionada. La pregunta que yo tengo es, digamos, ¿en qué consiste ese refuerzo que dice el informe a las alertas temporales de la Defensoría que se anunció? ¿Cuál es, digamos, ¿en qué consiste ese refuerzo? Muchas gracias. Las alertas tempranas realmente han servido para anunciar, digamos, posibles actos de violencia, y alrededor de estas alertas tempranas hay toda una coordinación institucional que se da para darle respuesta. Nosotros creemos que se puede mejorar la coordinación institucional para buscar, digamos, soluciones prácticas a estas situaciones enfocadas realmente en las dinámicas específicas de los territorios afectados y según los estándares internacionales de protección de los derechos humanos. Entonces, estamos ofreciendo tanto a la Defensoría del Pueblo como al Ministerio del Interior esa capacidad y esa asesoría técnica en materia de estándares internacionales para tratar de enfocarnos en la prevención de la violencia cuando las alertas tempranas anuncian posibles riesgos. Muchas gracias, Julie. Ha pedido la palabra Jimmy Ávila, Blue Radio, ¿verdad? Bueno, buenos días para todos. Representante Julián de Rivero, la pregunta es la siguiente. La Comisión de la Verdad dijo más temprano que esta sería una buena iniciativa que el gobierno nacional hiciera acuerdos en las zonas más afectadas, específicamente en el Pacífico, unos acuerdos de paz con el Clan del Golfo, el ELN y las disidencias de las FARC. ¿Ustedes estarían de acuerdo en esta iniciativa que plantea la Comisión de la Verdad de Colombia? Muchas gracias, Jimmy. Como dije anteriormente, yo creo que cualquier acuerdo o medida que permita brindar mejor protección a la población es bienvenida por nuestra oficina. Todo espacio de diálogo que permita llegar a una mejor protección es bienvenida por nuestra oficina. Muchas gracias, Julie. ¿Hay algún otro periodista que quiera preguntar? Bueno, si no hay más preguntas, entonces, Manuel. Manuel, ¿quieres preguntar? Sí, claro, Manuel Rueda de AP, por favor, ¿puedes abrir tu micrófono o prefieres escribir en el chat? Hola, representante, sí. Hola. ¿Me escucha? Sí. Por favor, si pudieran clarificar el número de homicidios de defensores de derechos humanos en el 2020 con respecto al año anterior, al 2019. Y lo mismo para las masacres, por favor. En el caso del 2020, lo que registramos fueron 133 casos de homicidio. Hemos logrado documentar hasta el día de ayer 90 casos. Tenemos 25 en seguimiento y 18 no logramos confirmar la información que permita, digamos, verificar los casos. En el caso de las masacres, hemos documentado... Sí, para comparar con 2019... Sí, ¿no? Estoy buscando, espérame un segundo. ¿Cómo llegas a tener ahí? Te lo puedo mandar. Un ratico, Manuel. ¿Es posible? Ok. Ok, te lo mando... Sí, claro. 2019, si no lo tienes ahí, lo mando en un momentito. Sí, un segundito, voy a ver.
Espérame un segundo. En todo caso, para las masacres sí te quisiera responder. Lo que hemos documentado en el 2020 son 76 y es casi el doble de los casos que documentamos en el 2019. Manuelita, enviamos los datos del 2019. No los tengo acá, no los veo acá en... Te los mandamos por WhatsApp. Ah, perdón, ya me dijeron, Manuel, te respondo de una vez. Tuvimos 108 casos. 108 casos en el 2019 de asesinatos de defensores. Ok, muchas gracias. Muchas gracias a ti por la pregunta. Bueno, colegas periodistas, ¿hay alguna otra pregunta adicional? O cerramos aquí la rueda de prensa? Bueno, entonces no veo más preguntas en el chat. Les agradezco mucho toda su participación. Y ya tienen en el WhatsApp tanto el informe anual de la Alta Comisionada de la ONU para los Derechos Humanos como los mapas y la presentación de Juliet de Rivero. Muchísimas gracias por habernos acompañado el día de hoy. Feliz día. Muchas gracias.